fundan como coordinadores. Sí, ahí estamos, ya estamos. Emilio creo que nos avisa, nos habilita ahí. Hola, bueno, buenas tardes. Bienvenidos al curso virtual de Innovación Abierta, herramienta para la transformación de la industria, la producción y las organizaciones. Para inaugurar este curso contamos con la presencia de nuestro Secretario de Industria de la Nación, Ariel Yale, y nuestra Subsecretaria de Economía y el Conocimiento, María Polito. Buenas tardes a ambos, los escuchamos. Bueno, muy bien, quiero dar las palabras de apertura. Muy buenas tardes a todos. La verdad que nosotros, en la responsabilidad del caso y la situación donde nos encontramos al tiempo en esta jornada, con muchísima felicidad, entrando, porque esto es más que un curso, es mucho más que un curso, es mucho más que el inicio de un proceso de difusión de una herramienta novedosa como es la innovación abierta. Para nosotros es, en buena parte, el startup, el comienzo de empezar a aplicar la política industrial del futuro, que es para lo que vinimos. Entender el entorno cambiante de las estrategias de desarrollo industrial del mundo, de la estructura económica mundial, un mundo atravesado por la cuarta revolución industrial, la 4.0, una revolución que nos exige de capacidades y de requerimientos, pero fundamentalmente de capacidades productivas y de capacidades de gestión estatal, que deben estar paradójicamente articuladas en una secuencia y en una frecuencia colaborativa, con muchas palabras claves respecto de justamente lo que vamos a explorar en este proceso de capacitación, porque de eso se trata, de poder capacitar a nuestro entramado industrial nacional, a nuestros entramados de emprendedores, en un esquema que nos parece central como estrategia del desarrollo y de la gestión de nuestros procesos productivos, pero también de nuestra política comercial, de la forma de entender los nuevos canales comerciales, en una estrategia que se engloba en este fenómeno donde también parte del desafío es invertir las energías para comprenderlo en su totalidad, o al menos para poder saber de qué se trata. Lo cierto es que en la economía colaborativa, las acciones de coordinación, de colaboración, de innovación abierta entre nuestras industrias, entre nuestras instituciones públicas y privadas, tenemos mucho de las soluciones del poder hacer un catch-up, de poder agarrar muchos de los desafíos y de las exigencias que tenemos por delante, muchas de ellas inciertas, que es parte también del proceso que caracteriza el devenir de la marcha de nuestros negocios, del devenir de la industria, de la actividad productiva, una actividad productiva atravesada por este paradigma de la Revolución 4.0, y esto es los desafíos que nos impone el impacto de poder contar con información al instante de las decisiones de consumidores y de productores, que tienen impactos notables en el proceso de producción, en los procesos de comercialización, en las experiencias de consumo de nuestros clientes, usuarios, y que exige a la política pública el despliegue de nuevos instrumentos, de nuevas puertas de acceso a saberes, a capacidades. Y la verdad que creo que estamos dando en el clavo, porque para esta ocasión tenemos 4.317 inscriptos en este curso, que se va a prolongar por 8 semanas, en 8 clases. Estamos expectantes de cómo va a ser el devenir de este proceso, porque también de eso se trata, de poder ir calibrando y midiendo la eficacia de cómo vamos llegando con estos instrumentos que queremos definitivamente desplegar y difundir como eso, el inicio de una nueva política industrial para la Argentina, porque estamos como equipo productivo para eso, para fundar la política industrial del futuro que nos exige estos desafíos. Agradecerles a todos los que participaron en la estructuración
de este proceso, fundamentalmente a la subsecretaria de Economía del Conocimiento, la licenciada María Apólito, pero también al coordinador docente, Juan Pablo Luna, por esto, por estructurar y definir y darnos la posibilidad a todos los inscriptos, pero a mí también, de poder entrar en este mundo del futuro, en este nuevo paradigma productivo y de gestión que es la innovación abierta, y donde van a encontrar siempre en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en la conducción de nuestro ministro Matías Culfas, la posibilidad de seguir creciendo, fortaleciendo los instrumentos y las políticas que necesitamos para hacer sustentable nuestro objetivo, que es encauzar a la Argentina definitivamente y por el sendero a largo plazo en el camino del desarrollo económico y social que merecemos, articulando nuestros recursos naturales con nuestra enorme plataforma transformadora de agregación de valor de nuestra industria manufacturera, todo ello sustentado y articulado en nuestro también denso sistema científico-tecnológico. Muchas gracias, vamos con todo. Bueno, simplemente de nuevo agradecer al equipo que estuvo trabajando incansablemente para lograr que este curso sea una realidad. Para mí, parte de uno de los desafíos al pensar en una subsecretaría de Economía del Conocimiento era poder incorporar todos los procesos que conlleva la innovación abierta a partir del Estado como una estrategia y una nueva forma de encarar las políticas industriales. Y cuando hablo de políticas industriales, incluimos también a toda la cadena que tiene que ver con la economía del conocimiento. Creo que es un desafío incluso para el Estado plantear un nuevo esquema productivo e industrial. Creo que la innovación abierta puede ser el camino y así lo esperamos. Para que esto suceda necesitamos que no solo el sector productivo entienda de qué estamos hablando, sino que necesitamos que las cámaras, los sindicatos, las universidades y el propio Estado puedan entender cómo se lleva adelante un proceso de innovación abierta y cómo se puede transformar cada una de las instituciones, porque precisamente la innovación abierta lo que hace que es que en este proceso colaborativo cada una de las instituciones se reconfigure y se vuelva a pensar cómo poder insertarse en este nuevo paradigma industrial del siglo XXI. Ese es el desafío con este curso. Queremos que todas las instituciones puedan ser portadoras de este nuevo paradigma, porque con que el sector industrial lo entienda no va a servir de mucho, porque necesitamos que también lo entendamos nosotros como Estado, las universidades y los centros tecnológicos para poder compartir los conocimientos, los sindicatos para entender que también hay una reconversión importante. Entonces, este curso y la posibilidad de tener entre los inscriptos personas y profesionales de todas estas instituciones y que han auspiciado también este curso, tanto cámaras como universidades, empresas, esto hace a que el paradigma esté funcionando, o al menos sin saberlo capaz, pero me parece que esto muestra que hay necesidad de plantear la innovación abierta y colaborativa como un paradigma. Es la única forma que podemos lograr que el conocimiento fluya de manera virtuosa en todo el entramado productivo y podamos complementar saberes, ¿sí? Porque es tan importante en un esquema de estas características el saber que puede aportar una empresa como el saber que puede aportar la universidad o un propio trabajador a la hora de modificar un proceso productivo. De nada sirve incorporar tecnologías si previamente no adaptamos las organizaciones. Así que para mí un placer que podamos estar inaugurando este curso. Gracias al equipo de la Dirección de Innovación Abierta, a Emilio, a Mariana, a todos los que han trabajado para que esto sea realidad y desde ya a todos los que van a participar en los distintos módulos, figuras de relevancia de todos estos sectores que acabo de nombrar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, secretario, muchas gracias, María.
Principalmente, muchas gracias por la confianza y por el apoyo, obviamente. Y no quiero dejar de valorar la iniciativa y la vocación que tuvieron para poner a la innovación abierta en la agenda del gobierno y principalmente en la agenda del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, complementando lo que dijo María, estamos muy contentos por la convocatoria y porque afortunadamente hay participantes de todas las provincias de Argentina. Creo que eso es algo para valorar. Por supuesto, felicitar a todo el equipo que ha hecho posible que este curso esté disponible hoy para todos ustedes, al equipo de soporte del Ministerio, que la verdad que ha trabajado muchísimo con nosotros. Y pues simplemente comentarles que el objetivo principal de este curso tenía como base que podamos acercar a la innovación abierta, como dijo María, a los sectores que hoy por ahí no lo tienen en su menú de opciones, a las organizaciones como los sindicatos, las cooperativas, más allá de las empresas y las pymes que lo tienen más en su menú, a las universidades. Hoy, cuando hablamos de innovación abierta, en general nos referimos a las pymes y startups. Otros pueden imaginarse la participación ciudadana o gobierno abierto. Otros podemos pensar en los dispositivos que son más comunes y más en momentos como este del COVID-19, como los hackatones, rally de innovación y ese tipo de dispositivos. Y acá simplemente para terminar, quería hacer una reflexión. Pensar que si la innovación abierta es mayor circulación de conocimiento, participación, inteligencia colectiva, co-creación, articulación y sinergia, creo que tenemos que pensar en reformular alguna de estas herramientas en función de las necesidades de nuestras pymes y nuestros subsectores industriales. Y acá tenemos una oportunidad de reinterpretar y apropiarse de las bondades de la innovación abierta, alineándola con los intereses nacionales. Habiendo dicho esto, como dijo el secretario, este curso está estructurado en 8 videoconferencias que serán todos los miércoles a las 18 horas de los meses de junio y julio. Esta primera que estamos llevando a cabo tiene que ver con los principios de la innovación abierta, contexto y marco general. La número 2, hablaremos del ecosistema nacional de la innovación y el sistema científico-tecnológico como un activo estratégico. El número 3 es una apuesta importante para nosotros porque vamos a hablar de la industria y la innovación abierta y los desafíos en el contexto global. El número 4 tiene que ver con los procesos de innovación abierta, metodologías. El número 5, concursos, convocatorias, y ahí vamos a tocar otro tema importante también, que es el rol de la propiedad intelectual y sus distintos enfoques. El número 6 son los dispositivos que acabamos de nombrar, los hackatones, rally de innovación, etcétera, y vamos a abordar el caso puntual de la educación virtual. El número 7 es el financiamiento de la innovación abierta, que es, creo que ahí va a estar representado el ecosistema de la innovación abierta en la Argentina, que esperamos poder expandir y ampliar. Y para finalizar, vamos a tener el número 8, que es la resignificación del liderazgo público para la innovación. Bueno, ahora sí, los vamos a dejar con Juan Pablo Luna, que es nuestro docente coordinador, quien en cada uno de los módulos hará una introducción, un marco conceptual de unos 10 o 15 minutos. Así que bueno, Juan Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Buenas tardes, Emilio. Un honor para mí estar compartiendo este espacio. Gracias, Emilio. Gracias, Ariel. Y gracias, María, por permitirlo. Si les parece bien, dado que vamos a tener una jornada larga y 8 jornadas largas de compartir inicialmente algunos conceptos que nos parecen centrales dejar establecidos, y después, por supuesto, vamos a enriquecer cada una de las jornadas con invitados. Hoy tenemos invitados, la verdad, muy importantes, que nos van a estar enriqueciendo el paradigma. En el inicio, nosotros vamos a ir un pasito para atrás. En la jornada de hoy van a ver que no vamos a hablar estrictamente de innovación abierta, a mi cargo, sino que vamos a entrar al contexto que hizo que la innovación abierta fuera un mandato. La innovación es un mandato para las empresas gracias al contexto de cambio tecnológico acelerado que estamos vivenciando desde hace varias décadas. En esa línea hay una frase de Henry Chernow, que es quien inicia el paradigma de la innovación abierta, que es lapidaria. Dice: la mayoría de las innovaciones fracasan, pero a su vez las empresas que no innovan desaparecen. Y
ahí sí vuelvo a proyectar la imagen de dos marcas que fueron corporaciones enormes y que tomaron malas decisiones a la hora de vincularse con la innovación y con la tecnología. En el caso de Kodak, inventó la fotografía digital, pero decidió retrasar su salida al mercado. Pero cuando se decidió hacerlo, ya había competidores y la fotografía digital era un estándar, con lo cual el negocio tradicional de Kodak había dejado de serlo. Blockbuster, por su parte, los que somos más grandes, alguna vez hemos ido a alquilar una película, alquilaba contenido en tiendas físicas, tuvo dos oportunidades para comprar a Netflix y las dejó pasar. Ya sabemos quién ganó la pulseada y no hace falta que les cuente que el servicio on demand y en streaming es lo que se impuso en este modelo de cambio tecnológico. Ahora bien, estas imágenes que son de manual, que aparecen en todos los cursos de innovación, nos remiten un poco a las vivencias que hemos tenido todos nosotros como usuarios de la tecnología. Pensemos solamente cómo nos vinculamos con la música. Nuestros abuelos, si querían hacer un baile, tenían que contratar una banda, esa banda iba con sus instrumentos, se ponía en el escenario, tocaba en vivo. Después pasamos por varios formatos de almacenamiento, fíjense que los últimos formatos de almacenamiento son digitales, pero hace ya unos varios años dejó de tener sentido almacenar la música. La música está ahí, está en la nube, con una plataforma, tipeo 4 o 5 palabras clave y ya estoy escuchando la banda, la playlist o el estilo de música que me guste. Un pie de página, cuando la inteligencia artificial que anima esas plataformas me conoce lo suficiente, ni siquiera hace falta tipear nada, directamente me permite los menús frecuentes, hago clic y entro. Ahora bien, esta tecnología, este cambio tecnológico, también configura mercados muy competitivos. Concretamente, en las estructuras de mercados de plataforma, asumen el formato de el ganador se lleva todo, o winner take all en inglés. Si ustedes notan ahí abajo a la derecha está el símbolo de YouTube Premium y es el logo de una compañía que está tratando de impulsar un servicio pago como el que ya tiene Spotify para vivenciar un esquema distinto, una propuesta de valor distinta para el consumo musical. Sin embargo, en estos mercados muchas veces no hay lugar para dos, no puedo predecirlo, pero es probable que en algún tiempo veamos que no tenga éxito en el mercado y cierre. ¿Por qué digo esto? Porque ya le pasó a Google, una compañía que no podemos decir que no tenga fondos para lanzar nuevos productos al mercado, de la mano de Google más, que no pudo contra Facebook, que ya estaba establecido. Entonces, estos mercados competitivos, tecnológicos, no solamente afectan a verticales específicas, en este caso la música o cualquier otra. Si ustedes notan, en esta diapo vamos a ver a la izquierda una imagen que tiene puntos verdes y puntos azules. No se va a ver porque es pequeña, pero es una progresión entre 2007 y 2017. Los puntos azules se corresponden con compañías no tecnológicas, tradicionales, bancos, petroleras, etc. Y los puntos verdes son compañías tecnológicas. Fíjense cómo ya en 2017 habían dominado la mayor valoración de mercado. Compañías tecnológicas que, además de tener ingentes cantidad de dinero, digamos, y capital para innovar, poder contratar a los mejores profesionales que les brinde el medio, capacidad de condicionar nuestro consumo futuro, tienen la arquitectura más compleja que desarrolló hasta el momento la humanidad, que no son catedrales, no son edificios, no son aviones, son algoritmos de complejidad que les permiten a estas corporaciones conocernos más que lo que nos conocemos nosotros mismos. Eso les da también, en proyección, la capacidad de controlar cómo nos comportamos a futuro. Prestemos atención a eso porque después, en las próximas clases, lo vamos a ir retomando. Si quieren, en la imagen de la derecha, lo van a ver con actualización. Eso era 2007, hoy, 2020, de las 10 compañías más valiosas del mundo, 7 son las que están en rojo, son tecnológicas. ¿Cómo empezó toda esta película? Bueno, empezó hace varias décadas atrás. Lo que estamos viendo ahí a la izquierda es la ENIAC, la segunda computadora que desarrolló la humanidad. En este caso hay un par de insights interesantes de recuperar. Un dato que nos tiró Martín de nuestro equipo, muy interesante, es que fue programada por 6 mujeres, pero los laureles se lo llevaron 2 hombres. Parece increíble, pero 7 décadas después todavía tenemos que estar atentos a las cuestiones de género vinculadas a la ciencia y a la tecnología y a la innovación. Otro dato interesante. Fue financiada íntegramente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, por el Estado de Estados Unidos.
Esto también es un dato interesante para resaltar, ya que en general asociamos la innovación con el capital privado, con la inversión privada de forma exclusiva. Tiene algún sentido, porque son las compañías tecnológicas, las empresas tecnológicas, las que terminan haciendo la inversión de última milla para llevar la tecnología al consumo masivo, a los usuarios. Sin embargo, en estadios iniciales del desarrollo de la tecnología, en general siempre hay fuerte inversión estatal. No solo en investigación básica, también en investigación aplicada y en el desarrollo de tecnología. ¿Cómo termina ese inicio de la computación basada en bits, en código binario? Bueno, no termina, por supuesto, sigue, pero en nuestros bolsillos tenemos supercomputadoras miles de veces más potentes que la ENIAC y lo tenemos 5.000 millones de personas alrededor del planeta, es decir, el 66% de la población mundial porta supercomputadoras en su bolsillo, en los smartphones que también se ven en la foto. En proyección de continuidad, la computación binaria que usamos en la computación actual también tiene un estadio que va a ser superado. A la derecha vemos la imagen del prototipo de computadora cuántica que sacó IBM, se basa en qubits, cada unidad de información puede tener más de un valor de verdad, con lo cual va a poder hacer operaciones lógicas que las computadoras actuales ni pueden soñar. ¿Qué tendremos dentro de 15, 20 años cuando esta tecnología sea masiva en nuestros bolsillos? Eso nos lleva a considerar un concepto que también es central en el desarrollo tecnológico, que es la exponencialidad. Allá por la década del 70, Moore formula una ley, que es una ley empírica. Él estaba viendo que inicialmente cada un año, pero después cada dos años, la tecnología iba duplicando su capacidad, en concreto su capacidad de procesamiento. Pero fíjense en la imagen de arriba a la izquierda, el almacenamiento se multiplicó por 10 en una década. Fíjense la fidelidad del personaje que se ve abajo, Wolfenstein, en tres décadas distintas. Y arriba a la derecha van a ver una imagen que no la van a notar, la publicó en 2017 la revista Time, pero fíjense en esa curva de proyección, esa curva roja. Lo que está mostrando es que si continúa este ritmo exponencial de crecimiento de la tecnología, la computadora en 2023 va a igualar la capacidad del cerebro humano. Pero en proyección, en 2045, la computadora va a tener la potencia de todos los cerebros humanos en su conjunto. Algunos teóricos, Kurzweil, entre ellos el cofundador de la Singularity University, identifica ese punto como el punto de la inmortalidad del ser humano, donde el ser humano va a trascender la vida, y en un punto, la vida biológica, porque ese punto en particular se llama singularidad tecnológica, que se expresa como el momento en el que las máquinas van a poder prescindir del hombre para replicarse en versiones superadas de ellas mismas. Es decir, van a poder hacer máquinas más potentes que ellas mismas recurrentemente, prescindiendo de nosotros. Con lo cual, la fusión hombre-máquina que nos deparará ese futuro es incierta y todavía no la podemos ni prever. Esta varita mágica de bits, de pulsos eléctricos, todo lo que toca, todo lo que puede convertir en código, lo somete a crecimiento exponencial. Y hoy vemos un montón de desarrollos en distintas industrias, desde la biotecnología hasta el hackeo de la cadena de carbono, la inteligencia artificial, los autos manejándose a sí mismos, etc. Digo, múltiples tecnologías, en un proceso de convergencia tecnológica, en el que distintas tecnologías combinadas cumplen funciones cada vez más complejas. ¿Qué estará haciendo dentro de 3, 4, 5 años blockchain, big data, inteligencia artificial? ¿Qué nos deparará el futuro cercano, no ya lejano? Y este futuro cercano no solamente está afectando al campo del consumo y al campo de la producción. Hoy más que nunca vemos cómo se les complica a los estados nacionales regular el avance tecnológico y la innovación. Y cada vez que se regula algo, sale una nueva tecnología o un cambio tecnológico que exige rever esas funciones. Se afectó, y no lo tengo que contar en el contexto de esta pandemia, la forma en que trabajamos, el teletrabajo se transformó en estándar en poco más de 15 días, tal vez. Pero también se reconfigura la forma en que nos vinculamos, se reconfigura la salud, el auge de la telemedicina, también hemos tenido un crecimiento acelerado en este proceso, y como señalaba al inicio el secretario, la industria 4.0 y la transformación digital en la industria llegó para quedarse. En muchos aspectos, lo que estamos viviendo es una tierra plana. La verdad es que
el talento, la innovación y el cambio tecnológico trasciende todas las fronteras, salta todos los alambrados. El país que no invierte en educación para educar al talento, que además está distribuido, el talento está en todos los rincones del planeta. Aquel Estado nacional que no invierte en la formación de ese talento va a perder potencial. Pero aquel que invierte solo en la formación y no en tender redes para que el desarrollo profesional de las personas que estén formando quede en su país, ese talento se va a ir afuera y va a agregar valor en otro lugar. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos a toda una dinámica que trasciende lo industrial y que, como decían en la presentación de hoy, se duplica en todos los órdenes de la vida. Si esto además ya venía sucediendo, todo lo que describimos hasta ahora es un contexto general, imagínense cómo se aceleró en el contexto particular en el que estamos inmersos todos nosotros gracias a la pandemia global del coronavirus. Ya en 2016-2017 nos medíamos con el Digital Vortex o el vórtice digital, que nos permitía establecer cuán afectada estaba por los procesos de transformación digital nuestra industria en general, por ejemplo, la educación, la salud, la tecnología, etc. 2020 vino y sopló y transformó ese vórtice en un tornado. No es suficiente con preguntarse cuán afectada está en general la educación o en general la farmacéutica. En particular, mi empresa, mi organismo estatal, mi organización social, ¿cuán digital es? ¿Cuán adaptada a ese cambio tecnológico está? Eso nos lleva a rever, y ahí sí el concepto de innovación aparece, los procesos tradicionales de innovación, que Chesbrough, para distinguirlos, los va a llamar innovación cerrada, ¿cómo se estructuraban? Esencialmente se estructuraban dentro de la organización que buscaba contratar a los mejores profesionales del medio, ponerlos a pensar en el Departamento de Investigación y Desarrollo, generar distintas opciones, y de todas esas opciones, inicialmente muchas que parecían prometedoras, iban filtrando las que realmente iban pasando los testeos, la mayoría internos, algunos con clientes y potenciales actores externos, pero en un estadio muy inicial y siempre concentrado dentro de la compañía, que además tenía que fondear, producir, distribuir, respaldar esos productos y lanzarlos al mercado. Ese proceso se vio muy afectado por estos mismos factores que venimos discutiendo. En particular, la movilidad de las capacidades. En la medida que hubo más profesionales y mayor formación técnica, esos profesionales también eran más volátiles. Primero que nada, podían irse a la competencia. Pero también pensemos en el caso de un profesional, un tecnólogo, un científico que desarrollaba una línea de investigación intracompañía durante 2, 3, 5 años, y después la compañía, como decíamos al principio, tipo Kodak, decide no lanzar esa tecnología al mercado. Ese profesional podría frustrarse, pero también podía saltar de la compañía. Podía fundar su propia empresa como startup y llevar al mercado ese bien o servicio. Empezó a surgir de la mano del inversor de riesgo, del capital emprendedor, que estaba dispuesto a invertir en nuevas compañías, sabiendo de antemano que de 10 inversiones probablemente 2 tuvieran éxito. Ahora bien, esas 2 que tenían éxito podían disrumpir el mercado y desplazar a los que hasta ese momento lo habían dominado, a los gigantes de la industria. Esto hizo que la competencia fuera más feroz y que el proceso fuera mucho más veloz para que los productos se tuvieran que contactar rápido con el mercado. Esto lo que hizo en definitiva es agrandar el campo. El laboratorio de mi corporación, digamos, de investigación y desarrollo, por más grande que fuera, por más profesionales que tenga, siempre era chico en relación al mundo que pasó a ser el gran laboratorio de esta época. Eso nos lleva ahora al concepto de innovación abierta, que es el que vamos a desarrollar en las próximas jornadas. Y el concepto de innovación abierta tiene la misma estructura, no deja de ser un embudo, salvo que tiene las paredes perforadas. Como decían en la presentación al inicio, las organizaciones hoy se ven abarrotadas de fenómenos que pasan por fuera. Si el talento está desarrollando propuestas innovadoras afuera de mi organización, tengo que atraerlas. Si hay un centro de investigación, una universidad, una nueva empresa, cambios en las tendencias de consumo y de los usuarios, si todo eso está sucediendo afuera, tengo que ver cómo mi organización dialoga con eso en el proceso de innovación. La innovación tengo que resignarme, no siempre viene de adentro, muchas veces va a suceder afuera y tengo que dialogar. Pero esto no es solamente aplicable a las empresas. Como bien decía
María y Ariel en el inicio, y como enfatizaba Emilio, el concepto aplica tanto a la industria como también a los organismos públicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a todo tipo de instituciones. Nosotros celebramos lo que sucedió en este periodo de tiempo de lo que va del año, y es que la innovación abierta fue puesta en boga por múltiples organismos nacionales, internacionales. Vivimos dispositivos de todo tipo vinculados a innovación abierta para generar soluciones a la crisis que ocasionó la pandemia. Creemos que esto tiene un lugar prioritario en la agenda y celebramos realmente que la innovación abierta ocupe este lugar, porque creemos que de la mano de la innovación abierta vamos a tener soluciones para el desarrollo productivo y social de nuestra nación. Para profundizar en este paradigma, ahora vamos a agradecer la amabilidad de un especialista con 10 años de trayectoria en innovación abierta en nuestro país. Ella es Karen Mirkin. Karen nos va a generosamente ampliar el paradigma de innovación abierta. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por cederme la palabra. Muchas gracias, Emilio, Esteban, por confiar nuevamente en mí. Y si les parece bien, para dar inicio a los próximos 10 minutos, donde voy a marcar cuál es el marco teórico de la innovación abierta y por qué creo que es el motor clave para el crecimiento del país y de las organizaciones, paso a compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Como bien presentó Juan, hace más de 10 años que vengo trabajando con distintas organizaciones, ayudándolas a crear su propio sistema de innovación, siempre apuntando a resultados cuantitativos y a generar un cambio, no solamente en los resultados, sino también interno dentro de las organizaciones. En los próximos 10 minutos, los invito a conocer qué es la innovación abierta, cuáles son los procesos y por qué creemos que la misma es clave para la evolución de todos los actores, ya sean cámaras, pymes, corporaciones o gobierno. Y esto no lo digo solamente yo. Ya lo dijo un premio Nobel de la Economía, que la innovación es clave para el crecimiento y es casi tan importante como otros factores productivos. Pero Juan ya nos contaba qué es lo que estuvo pasando en los últimos años y cuáles fueron los movimientos. ¿Pero ustedes creen que Microsoft sabía que 4 de las 10 empresas que en el 2019 le harían competencia recién estaban naciendo cuando tenía una capitalización de 539 billones de dólares? ¿O que Amazon en tan solo 15 años lograría lograr la capitalización de mercado que a Microsoft le llevó 45? Pero para el bienestar de todos, paso a contarles que esto, si bien es un movimiento global, también está teniendo su foco en nuestro continente. Las corporaciones más innovadoras que veníamos recién invierten del 5 al 25% de sus presupuestos en innovación. En Latinoamérica, los mecanismos de corporate venturing, es decir, de colaboración entre corporaciones y startups, los más utilizados son los desafíos, los hackatones, las búsquedas de necesidades. Y en Argentina, el 15% de las inversiones que se hicieron en startups provienen de corporaciones. Pero entonces paso a preguntarme, ¿qué es lo que están viendo estas empresas que las motiva a innovar y a dedicarle un porcentaje tan alto de sus presupuestos? En primer lugar, entienden que están poniendo en jaque a su vaca lechera. Que las capacidades competitivas que las trajeron a la posición de liderazgo que tienen hoy en día no serán las capacidades que las van a seguir manteniendo competitivas en el largo plazo. Que lo que necesitan es tener la capacidad de aprender y de desaprender rápidamente. Que necesitan cambiar el prisma, porque las capacidades competitivas que tienen hoy se van a volver obsoletas en el corto plazo. Y también entienden que tienen que desarrollar nuevas habilidades para un contexto cambiante. Entonces, paso a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando en el contexto que motiva a todas estas organizaciones a innovar y a innovar a un ritmo muy acelerado, no solamente logrando cambios incrementales? En primer lugar, se acortan los ciclos de vida de productos. Los clientes cada vez nos volvemos más exigentes, queriendo nuevas variantes de los productos. Nacen y mueren empresas a un ritmo más acelerado. Hoy en día, gracias a los avances de la tecnología y el abaratamiento de ciertos costos, bajan las barreras de entrada para la creación de nuevas empresas. Esto
produce que la competencia no sea solamente de mis competidores tradicionales, sino que mi competencia, como bien contaba Juan en su caso anterior, pueda provenir de diferentes industrias. Hoy en día estamos enfrentándonos a problemas cada vez más complejos. Esto lo podemos ver con los desafíos sociales o los desafíos climáticos, que envuelven a no solamente actores que comparten ciertas características, sino también a actores provenientes de distintas industrias. Esto tiene un beneficio, del cual se pueden también beneficiar las cámaras, que distintos actores comparten un mismo problema, entonces pueden co-crear una solución en común. Pero hay algo que también comparten todas las organizaciones, gubernamentales, con fines de lucro, sin fines de lucro, corporaciones y pymes. Es que el cliente, el usuario o el ciudadano es quien está al centro. Entonces la innovación abierta nos invita a dejar de ver cuáles son mis ventajas competitivas para satisfacer al otro, sino para preguntarme qué es lo que necesita el otro que está en el centro. Empezamos a escuchar cada vez más de técnicas de diseño centradas en el usuario, ¿sí? Y organizaciones que se manifiestan obsesionadas por el cliente. Acá también lo podemos ver como en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la ciudadanía nuevamente pasa a estar en el centro. Y yo les propongo agregar algo más. ¿Qué pasa si invitamos a ese ciudadano, a ese usuario, a ese cliente, a coparticipar en el modelo de creación de nuevos productos y de nuevos modelos de negocio? Se generaría un círculo virtuoso donde no solamente gana el actor principal que lo desarrolla, sino también el cliente que pasa a co-crear y coparticipar. Las organizaciones tienen que estar dispuestas a perder ese ego y a perder parte del control, que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces podemos dar un salto para preguntarnos ¿qué es la creatividad y qué lo diferencia de la innovación? La creatividad es esa posibilidad de poder gestar nuevas ideas, de gestar nuevos conocimientos, pero la innovación es la posibilidad de ejecutar esas nuevas ideas y esos nuevos conceptos, pero agregándole valor al otro. Y esto es un proceso clave, es la ejecución y hacer un cambio, mientras que ese cambio implique agregar valor a un tercero. Entonces, los invito a adentrarnos en qué necesito para empezar, qué necesito para poder innovar dentro de mi organización. En primer lugar, una estrategia de innovación. Tenemos que dejar de hacer políticas aisladas e incrementales y compartir un objetivo en común y aunar esfuerzos de cara a esa estrategia de innovación, a ese sistema. Además, se necesita una cultura alineada, se necesitan valores y principios, ¿sí? Que vean el fracaso como un triunfo, una cultura de aprender del error, que motive a diseñar nuevos procesos. Para esto necesito tener los incentivos correctos, para dejar de hacer las cosas como las hacía antes, para probar nuevas metodologías. Pero obviamente, necesitamos tener objetivos claros, que sean medibles y que sean compartidos por toda la organización. Y obviamente, como está pasando también en estos workshops, necesitamos un C-level que esté alineado con estas prácticas. Entonces, pasemos a entender cuáles son los tipos de innovación que existen. En primer lugar, vamos a dividir entre la innovación sostenible y disruptiva. La sostenible genera cambios o modificaciones a productos existentes, mientras que la disruptiva genera nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, dejando los anteriores obsoletos. Y en segundo lugar, los invito a pensar en dónde, en qué áreas vamos a innovar. Innovar no es solamente generar un nuevo producto o generar un nuevo servicio. Eso sería tan solo una innovación en el resultado final. Existe, y es, les diría yo, casi o igual de importante la innovación dentro de toda mi cadena de valor, dentro de todos los procesos que forman parte de mi empresa o de mi organización. Porque a la larga, ese ciudadano, ese cliente, va a estar esperando un producto de calidad, una experiencia punta a punta, que nosotros debemos ser capaces de otorgarle. Y así, nos vamos a adentrar en lo que Juan ya nos contaba al principio, la innovación abierta. Pero antes de entender qué es la innovación abierta y la definición que dio Henry Chesroom en 2003, quiero compartirles tres verdades. En primer lugar, las organizaciones, para poder innovar de un modo abierto, deben sacarse el ego de encima y entender que solo no puedo, que necesito el resto de los actores que forman parte de mi ecosistema para poder innovar. Necesito volver las paredes de mi organización porosa, ¿sí? Para poder dotarme y nutrirme de todos esos conocimientos e ideas. En segundo lugar, y lo decían al principio, el conocimiento está distribuido.
y tiene el mismo valor una idea, una tecnología o un proceso que genero dentro de mi organización como externa. Si yo voy a seguir priorizando lo interno con mayor jerarquía que lo externo, no voy a lograr un proceso con resultados positivos. Y en tercer lugar, que el foco tiene que estar en la co-creación, pero a la vez en poder generar un círculo virtuoso y poder devolverle al ecosistema parte del conocimiento y de los atributos que me dotó al inicio. Entonces, paso a definir qué es la innovación abierta. La innovación abierta para Henry es el proceso por el cual ciertas organizaciones se nutren e integran ideas, tecnologías y procesos externos con internas, a diferencia de la innovación cerrada, que solamente se nutre de aquellos conocimientos generados internamente dentro de las paredes de mi organización. Dentro de la innovación abierta, como bien podemos ver, hay dos etapas. Una etapa inbound y una etapa outbound. En la etapa inbound, yo me nutro de ideas, de nuevos conocimientos, de actores, de inputs que anteriormente no tenía. Luego los proceso dentro de mi organización para generar resultados concretos. Y acá me parece clave que distingamos dos cuestiones, de verdad varias, pero las vamos a seguir viendo en las distintas clases. En primer lugar, es quiénes participan, quiénes forman parte de mi ecosistema, de qué me van a dotar. Y en segundo lugar, es cuáles van a ser las interfaces y procesos que les van a permitir participar. Participar en el primer proceso inbound para proveerle a mi organización de todos esos conocimientos. Y en segundo lugar, cómo yo como organización voy a poder proveerle a los diferentes actores del resultado final. Sin estas interfaces, yo no voy a poder integrar nuevas ideas, porque van a quedar estancadas dentro de mi organización, porque no voy a tener los procesos correctos para poder envolverlas dentro. Entonces, me gustaría poder ejemplificarles tras mi experiencia qué es lo que hizo el Corporate Venturing. En primer lugar, el Corporate Venturing es la colaboración entre corporaciones y startups. Y se entiende que no hay un único modelo de innovación abierta correcta. Esta depende, en primer lugar, de cuáles son los objetivos que tenemos en el momento que deseamos utilizar la innovación abierta para conseguir ciertos fines. En este cuadro bien podemos ver que los distintos vehículos o dispositivos que se pueden utilizar dependen de la madurez de las empresas, de la cantidad de capital que estoy dispuesto a invertir y del tiempo que estoy dispuesto a esperar o a mantener los acuerdos con las distintas startups. Entonces no hay un único modelo y depende en primer lugar de cuál es mi objetivo. Entonces ya podemos pasar a entender o a vislumbrar cuáles son los beneficios que atrae la innovación abierta. En primer lugar, incorporo ideas, conocimientos y puntos de vista que de una manera singular me iba a ser muy difícil o costoso poder acceder. ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo debería haber invertido en capacitar a toda mi organización para poder dotarse de esos conocimientos? En segundo lugar, al involucrar a otros actores, logro tener una visión más integral y holística de la industria y generarme ventajas competitivas que anteriormente no tenía. Además, logro generar habilidades de aprendizaje y desaprendizaje, es decir, de habilidades adaptativas, en menor cantidad de tiempo. Al involucrar clientes, al involucrar usuarios, logro generar productos o servicios que tienen un fit más acertado con el destinatario final, reduciendo riesgos. Finalmente, logro reducir costos, tiempos de investigación, de hecho, compartir los riesgos y los costos con otros actores. Entonces, para ir terminando, quisiera destacar algunas conclusiones para que se lleven y luego puedan implementar dentro de cada una de sus organizaciones. En primer lugar, para innovar abiertamente hay que cambiar el prisma. No solamente modificar la cultura, sino también modificar el prisma con el que veo a los otros actores. En segundo lugar, no solamente las grandes corporaciones deben innovar. Todos los actores para seguir siendo relevantes, competitivos y seguir satisfaciendo a un cliente que tiene un poder, exige y no va a estar dispuesto a aceptar procesos o entrega de valor incompleta, deben innovar. El cliente lo exige e innovar es el motor del crecimiento. En tercer lugar, para poder innovar, tengo que hacer un cambio interno. Debo cambiar mi cultura, mis incentivos y tener objetivos claros. Luego, necesito tener interfaces correctas para poder atraer ese conocimiento y para poder devolvérselo al ecosistema. Y finalmente, existen diversos modelos de innovación abierta. No hay un único modelo.
Pero si yo estoy buscando generarle valor al cliente o al usuario final, debo innovar. Y si lo hago de una manera abierta, voy a estar haciéndolo de una manera virtuosa, multiplicando el valor final. Así que muchísimas gracias por la invitación y los dejo con Juan y Emilio para que podamos seguir con estos workshops. Excelente, Karen. Impecable tu presentación, muy rica. Nos dejaste agenda de trabajo que tendremos que ir después desplegando a lo largo de las próximas jornadas. Para continuar con la jornada de hoy, que es muy rica también en invitados, ahora tenemos un invitado de lujo. Él es el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y con una extensa trayectoria en el mundo de vinculación tecnológica. Rubén Geneiro, ¿estás con nosotros? Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, mis felicitaciones por la iniciativa. Los numerosos expertos que han convocado, la cantidad de inscriptos marcan indudablemente la oportunidad y la trascendencia del curso. También agradecer la posibilidad de estar en este panel con referentes tan destacados. Y particularmente vale mi agradecimiento especial a María Apólito, que siempre tiene muy presente al INTI, así que nos da estas oportunidades. En estos minutos lo que pretendo es resaltar desde qué posición nos propusimos trabajar desde la gestión pública en un marco de un esquema de innovación abierta y comentarles algunos ejemplos puntuales que pudimos concretar en esta primera etapa de gestión y particularmente durante esta cuarentena. El INTI cuenta con 62 años de trayectoria y una clara tradición de articulación con diversos actores del Estado en sus tres niveles de gobierno, con el entramado productivo y con el sistema científico-tecnológico. Pero esta dinámica no siempre fue igual y en los últimos años sufrió un importante cambio de agenda, por niveles de desinversión y conflictividad que sufrió el Instituto y por un marcado aislamiento de muchos de los actores relevantes de esas históricas vinculaciones. Nuestro principal objetivo desde diciembre, que parece mucho tiempo, pero han sido solo 6 meses de gestión y con una pandemia a partir del cuarto mes, nuestro principal objetivo fue retomar la agenda de consolidación del INTI y tomando esto como base sustancial a las capacidades de nuestros técnicos y profesionales, como un aporte sustancial a las líneas estratégicas que el Ministerio de Desarrollo Productivo iba fijando para un proceso de reindustrialización y desarrollo del país. Por eso consideramos estratégica una clara vocación de articulación con aquellos actores mencionados, tomando particularmente en cuenta los nuevos desafíos que un Instituto de Desarrollo Tecnológico e Industrial debe afrontar en el actual contexto nacional, regional e internacional. En este proceso teníamos en claro algunos conceptos. En primer lugar, la trascendencia de contar con un desarrollo tecnológico nacional. Lo mencionaba al inicio Ariel Yale, nuestro secretario de Industria, y me parece que es un dato clave. También el rol clave que tiene el Estado para potenciar ese desarrollo y la innovación tecnológica, como lo manifestaba Juan Pablo en parte de su exposición. Aprovechar el rico entramado productivo con que cuenta Argentina, aunque muy golpeado en esta última etapa, pero realmente muy sólido para poder proyectar estrategias en muchos sectores de actividad. También la importancia de la complementación con capacidades ya existentes, tanto a nivel público como privado. Y por último, una clara vocación de articulación y apertura hacia los diversos actores del mundo productivo y el científico-tecnológico. Como ustedes manifestaron, todos estos ejes son muy claros desde la teoría, pero siempre son muy complejos de implementar, si no hay una clara, en el caso del Estado, definición política desde los responsables de los diversos organismos e instituciones. Porque aún en estos tiempos tenemos que reconocer que siguen coexistiendo muchos espacios cerrados en sus propias agendas. En el año 2017 surgieron a partir de una encuesta de la Fundación Observatorio PYME algunos datos interesantes sobre la vinculación de las pymes manufactureras con instituciones que brindan asistencias técnicas. Con el INTI, que era la mejor posicionada de esas instituciones, el 29% de las pymes más productivas se había vinculado y solo el 11% de las pymes menos productivas. Esto nos daba un planteo muy claro de necesidad de llevar a los niveles de países, para llevar a los niveles de países desarrollados, a duplicar la vinculación de esas pymes más productivas
y a triplicar la vinculación de las MINES, de las pymes menos productivas, con las instituciones de asistencias técnicas. Como puede verse, esto nos implicaba desde años de fuerte caída de la actividad industrial y desinversión en el INTI, desafíos múltiples. Cuando comenzaba el mes de marzo, ya estábamos proyectando un plan estratégico para el INTI y la conformación de un consejo consultivo que nos permitiera institucionalizar los intercambios con industrias, gobiernos, provinciales y municipales, universidades, cámaras empresarias, pymes, sindicatos, cooperativas y organismos de ciencia y tecnología, apostando a una mirada federal y con una dinámica activa. Empezamos nuestras primeras visitas al interior del país desde el mes de febrero a los centros del INTI. El INTI tiene una red de 46 centros en todo el país y comenzamos por Rafaela, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Tandil. En todos hicimos un mismo esquema de visita y de reuniones de trabajo. Nuestro centro, las autoridades provinciales y municipales, las cámaras de industria, los parques industriales y las pymes, y la respectiva Universidad Nacional que había en el lugar. Con todos coincidimos en la relevancia de un trabajo articulado y de colaboración en función de las diversas realidades productivas y tecnológicas. Pero llegó la pandemia, y la pandemia nos obligó a cambiar la agenda y parte de esa dinámica, pero claramente nos demostró que los ejes estratégicos que habíamos definido eran los correctos y nos confirmó la relevancia de que todos los actores eran importantes para articular acciones y trabajar en una agenda específica y en un marco excepcional, como nos marcaba la pandemia y como nos marca la pandemia. Para dejar explicitados estos aspectos, me gustaría contarles dos acciones en el marco de esta situación de excepción, que es la pandemia, y que se concretaron en muy poco tiempo, particularmente por seguir una dinámica abierta y colaborativa. El primero de los temas es básicamente uno muy trascendente para el país, que es el de respiradores y ventiladores de cuidados intensivos. Obviamente, con el COVID entre nosotros, era parte sustancial de la agenda para la salud pública contar con respiradores, por eso básicamente nos pusimos a trabajar con todas nuestras capacidades para poner a disposición y complementar una oferta ya existente en el país, que es muy destacable, que es las empresas nacionales que ya fabrican y tienen una larga tradición de fabricación de respiradores de alta tecnología, y trabajamos para esa complementación en dos ejes. Por un lado, la asistencia a todos los proyectos que comenzaron a surgir muy rápidamente, tanto de universidades como de empresas del sector automotriz, empresas pymes y de diversas instituciones. En eso hicimos un acompañamiento técnico y de asistencia, y me voy a detener en uno. Lo desarrolló la empresa ADOX, con ADIMRA, la cámara metalúrgica, de transformar un equipo de anestesia en un respirador. Esto llevó a un trabajo colaborativo muy, muy interesante entre diversas empresas de la cámara, y al cual nosotros le aportamos alguna asistencia técnica, pero particularmente los ensayos de las válvulas que el equipo requería. Les recomiendo, cuando tengan tiempo, ver en el hilo de Twitter que hizo ADIMRA sobre este proceso de colaboración dinámica, porque realmente cuenta los pasos y es muy interesante. El detalle es que hoy ya están previstos y tienen la empresa ADOX en su empresa 100 equipos para poner a disposición del sistema de salud. Esto lo hablamos entre marzo y comienzos de este mes. Por nuestra parte, lo que hicimos fue la generación de un ventilador de cuidados intensivos desde el INTI. Bueno, ahí obviamente había un desarrollo que tomamos como referencia, que tomaron nuestros profesionales, que es un desarrollo que surgió en el MIT, en Estados Unidos, y se comenzó a trabajar en el mismo. Y muy rápidamente se lo logró fusionar con uno similar que una empresa muy vinculada al INTI estaba propiciando. Al proyecto, en pocos días le sumamos otras 4 empresas de larga vinculación con el instituto y que podían generar una complementación importante. En ese camino se logró contar con la colaboración de la Sociedad de Anestesiología, de Médicos Terapistas, el ANMAT, y un consorcio del Ministerio de Defensa compuesto por Fabricaciones Militares, CITEDEF y la Facultad de Ingeniería del Ejército. El trabajo asociativo fue especialmente valorado por la agencia de I+D+I, presidida por Fernando Peirano en el MINSIT, y aprobó un ANR, un aporte no reembolsable, para acompañar este desarrollo, y que es una gran ayuda para ya complementar las inversiones ya realizadas por todos los actores en este proceso.
Hoy estamos muy cerca de poderle aportar al sistema de salud si ANMAT nos aprueba finalmente este ventilador de cuidados intensivos. Una nueva alternativa es la automatización de una bolsa de ventilación manual, conocida como AMBU. Esto se logró siendo un equipamiento médico y de alta complejidad siempre, en 80 días de trabajo articulado y colaborativo y con un 100% de componentes nacionales. Las fortalezas del proyecto son múltiples por el desarrollo compartido, las posibilidades de darle una importante escala de producción con esas empresas pymes participantes que provienen de distintos sectores de actividad. El objetivo principal sería llegar a 200 equipos y a 1000 AMBUs, estas bolsas, diarios, y a un muy bajo costo para el sistema de salud. Solo desde el INTI participaron las áreas de electrónica, mecánica, diseño industrial, tecnologías de gestión y envases y embalaje. Esto implica 27 profesionales y técnicos que trabajaron en total coordinación con aquellos de las empresas y del consorcio de defensa. Como conversamos con los integrantes del consorcio, esperamos que el sistema de salud no tenga que usar estos ventiladores, porque realmente demostraría que toda esta estrategia que está llevando el gobierno nacional ha sido exitosa y hay realmente una curva lo más achatada posible de infectados. Pero tenemos que destacar que las capacidades y las dinámicas de articulación generadas son activos claves para seguir trabajando en esta dirección a futuro. Tuve la oportunidad de contarle esta experiencia a un funcionario del BID y él me reconocía que en otros países de la región, con algunas altas potencialidades en su sistema científico-tecnológico, no pudieron avanzar en esquemas similares al nuestro por la falta de un entramado productivo nacional que pudiera responder a estos desafíos. Un segundo ejemplo muy concreto y cortito son nuestras capacitaciones virtuales. El INTI había alcanzado a convocar en un año como máximo 15.000 participantes, siendo muchas de ellas aranceladas, en sus modalidades de formación virtual. Asumimos la necesidad en la cuarentena de realizarlas mayoritariamente en forma abierta y gratuitas. En poco más de un mes se habían inscrito más de 20.000 participantes de todas las provincias del país y de otros 24 países. Esto nos permitió y nos está permitiendo aportar conocimientos en temas como introducción a energía solar térmica, herramientas de calidad para pymes, 5 claves para un emprendimiento, entre otros. Pero adicionalmente creo que el valor más importante es nos posibilitó que muchas más personas comiencen a conocer al INTI y la potencialidad de trabajar conjuntamente con nosotros. Hay un ejemplo muy cortito que me gusta comentar de los múltiples resultados que están teniendo estas capacitaciones virtuales y que me parece interesante mostrar, porque lo conocimos muy circunstancialmente. La Municipalidad de Luján, de la Provincia de Buenos Aires, a partir del curso de compostaje tomado en nuestros cursos virtuales, desarrolló un programa para implementarlo localmente con sus vecinos. Esto nos demuestra la multiplicidad de resultados positivos que pueden generarse a partir de una definición institucional sobre la dinámica de vinculación abierta y colaborativa con otros actores públicos y privados, como se ha planteado desde la exposición de Ariel hasta esta última. Como quedó visiblemente conformado y confirmado durante esta pandemia, aunque muchos ya lo veníamos pregonando, es determinante como país contar con soberanía tecnológica nacional en todos aquellos campos estratégicos en que podamos desarrollarla. Para ir cerrando, un último punto. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha puesto como eje prioritario, lo mencionaba Ariel, es avanzar en una agenda de la industria 4.0. Es un desafío para la mayor parte de nuestras empresas. El año pasado el BID y la Unión Industrial Argentina desarrollaron un trabajo, un estudio, Travesía 4.0, hacia una transformación industrial argentina. El trabajo sugiere que, medidos por su nivel tecnológico y su dinamismo, la industria argentina presenta una estructura piramidal o de montaña que da cuenta de la existencia de 3 grupos. Los excursionistas, casi el 50% de la firma, conforman en realidad un grupo que utiliza tecnologías de primera y segunda generación y no están llevando a cabo acciones para acercarse a la cima. En el polo opuesto, los cóndores son aquellos, un pequeño segmento del 6% de las firmas, con tecnologías avanzadas y su mayoría están tomando acciones para acercarse a la cima. El ecosistema industrial se termina de complementar con los alpinistas, un 45% de las firmas que poseen tecnologías intermedias y muestran cierto dinamismo para escalar.
Lo interesante de todo esto es que esta segmentación nos muestra que los incentivos y los bienes públicos que requieran los tres grupos son muy diferentes, lo que nos va a implicar la necesidad de trabajar en diseño de políticas públicas y estrategias bien diferenciadas. En el contexto de los cambios tecnológicos que debemos enfrentar, tendremos que abordar los desafíos a través de diversos instrumentos como las tecnologías de gestión, la transformación digital, pensar en las industrias verdes, etc. Ahora, sin un trabajo de colaboración y articulación público-privado como se ha manifestado, será muy complejo tener resultados alentadores. En este escenario, nuestra obligación como Instituto Nacional de Tecnología Industrial es ponernos a la altura de esos desafíos y pensar en un INTI 4.0. Pero esto será posible solo si logramos un accionar abierto de colaboración y complementación con todos los actores del sistema científico-tecnológico y de nuestro rico entramado productivo. Esperamos que muchos de ustedes que están escuchando hoy esta disertación nos acompañen en este camino. Muchas gracias por la posibilidad. Rubén, súper interesante tu presentación. ¿Cuántos desafíos por delante para que más excursionistas empiecen a escalar y para que más alpinistas empiecen a volar? La verdad es que un honor haber contado con tu presencia. Ahora también vamos a hablar de investigación aplicada, que es la sigla que le dio nombre a la organización que representa quien nos va a hacer su aporte. Es una empresa de tecnología de máximo nivel mundial. Está con nosotros Vicente Campeni, él es el CEO del INVAP. Vicente. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Escuchan bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y las felicitaciones al Ministerio por la iniciativa. En particular a la Secretaría, realmente es algo, creo que es importante para pensar el futuro productivo del país. Mi aporte va a ser compartir un poco la experiencia de INVAP, que a mi modo de ver tiene mucho que ver con los conceptos de innovación abierta, y creo que dentro de lo que voy a estar exponiendo se van a repetir varios de los conceptos que se estuvieron diciendo, pero enmarcados en algo que también tiene su historia, digamos, ¿no? Una historia que empieza casi 50 años atrás, a principios de los 70, en un grupo de físicos del Centro Atómico Bariloche, por nombrar dos referentes de ese grupo, el doctor Conrado Barotto y Héctor Cacho Otegui, que decidieron hacer algo nuevo, o sea, innovar. Decidieron intentar hacer del conocimiento una herramienta para el desarrollo productivo del país. Y crearon INVAP. La innovación no solo estaba dado por la naturaleza tecnológica de los proyectos productivos que estaban por encarar, sino también por el proceso para lograr esos proyectos. Decidieron poner en marcha una empresa del Estado que viva de lo que vende. O sea, esto implica que haya clientes dispuestos a pagar por lo que ahí se genera. Decidieron hacer una empresa que vinculara el sector de ciencia y tecnología con esos clientes para poder desarrollar productivos asociados a esos conocimientos del sector de ciencia y tecnología. Se generaron proyectos que pusieron en marcha no solamente esta sinergia entre INVAP y el sistema de ciencia y tecnología, sino también con el sistema, los sectores productivos como proveedores de este proyecto, sectores productivos nacionales, obviamente. En este proceso en el que nos... Es este proceso que nos permite lograr el objetivo que tiene declarado INVAP en su estatuto, que es la generación genuina de empleo. Y eso no solo a personas que trabajan en INVAP, sino también la activación de estos sectores productivos asociados a estos proyectos. Un poco la prueba de éxito de este proceso de vincular los sectores de generación de conocimiento con el desarrollo productivo está dado porque el mismo proceso se pudo replicar en distintos ámbitos tecnológicos.
Como dijimos, nacimos en el sector nuclear, donde cubrimos proyectos de enriquecimiento de uranio, desarrollo y construcción de reactores de investigación, plantas de procesamiento de radioisótopos, y también desarrollamos satélites de observación de la Tierra, radares de vigilancia, de control de tránsito meteorológico, satélites de comunicaciones, centros de medicina, entre otros proyectos. Acá también se puede ver esa diferenciación entre innovación progresiva, incremental, que se ha dado en cada uno de las áreas tecnológicas, pero también la innovación disruptiva, aprovechando este proceso de gestión del conocimiento para saltar de distintos ámbitos tecnológicos. El proceso de ejecución de proyectos en INVAP puede verse como un proceso de innovación abierta. Y la referencia de Henry Sherwood, quien acuñó, como se dice, el término de innovación abierta, que dice así: significa combinar el conocimiento interno con el externo para sacar adelante los proyectos estratégicos y de I+D. En este contexto, universidades y centros de investigación cobran especial relevancia dentro del ecosistema con que se relacionan las organizaciones. En cierto sentido, la innovación abierta incorpora la inteligencia colectiva. Básicamente, este de alguna manera es el núcleo de cómo nosotros ejecutamos los proyectos. De hecho, para poder implementar este proceso de innovación abierta resulta muy importante de cadena de valor, o mejor aún, el pensamiento sistémico o visión holística de todo el proceso, donde todos los actores involucrados se ven aportando a esa cadena de valor y valoran su contribución no por su aporte particular, sino por el resultado sistémico que se logra al combinarse sinérgicamente con los otros eslabones de la cadena de valor. Y esto implica vencer ciertas barreras culturales, ya que culturalmente no nos vemos más en un sistema. Tenemos la tendencia, en cada uno de los actores, en cada organismo, en cada empresa, a pensar en términos, yo diría, casi endogámicos, prevaliendo la visión local, la justificación de la parte en sí misma sobre la visión del sistema que forman. Necesitamos vencer esa barrera y poder visualizar un resultado más grande que el que podemos lograr cada parte por separado. Paradójicamente, el cumplir este objetivo a nivel sistema se mejora el bienestar de todas las partes que lo componen. El mercado se concentra en el desarrollo de sistemas tecnológicos complejos. El modelo de negocio consiste en lograr satisfacer las necesidades a nivel país de una manera competitiva, para luego hacer de esas capacidades desarrolladas un potencial exportador de alto valor agregado. ¿Qué significa esto en números, por ejemplo? INVAP en los últimos 10 años se facturó unos 2.000 millones de dólares. 400 millones de esos dólares fueron de exportación. Para ejecutar esos proyectos se tuvo que importar menos del 20% de los costos asociados a los mismos. Esto significa que no solo se evitó la salida de divisas y además se logró una entrada genuina de divisas, sino que el 80% de esa facturación queda en Argentina, generando trabajo en el país, generando capacidad en los sectores productivos, generando sobre todo posibilidad para que el talento argentino se quede en el país. Para lograr este objetivo necesitamos de la articulación de todo el sistema, desde la academia en la formación de los recursos humanos, el sistema de ciencia y técnica, el sector productivo, incluyendo muchas pymes de base tecnológica, el Estado, tanto a través de sus organismos como en nuestro caso muy cercanos a nosotros, la CONAF, sino también el Estado aportando avales y relaciones país-país, que por la naturaleza de nuestros proyectos, que son
generalmente estratégico y son los organismos del Estado los que compran este tipo de proyectos, es muy importante el rol que hace el Estado Nacional en generar esas relaciones país-país. Tenemos muy buen soporte también de Cancillería. O sea que claramente se ve el concepto de sistema tratando de buscar este desarrollo de industria tecnológica. Dicho de otra manera, todo esto es posible cuando hay esta articulación entre los distintos actores de las áreas de conocimiento, las áreas productivas y comerciales, siendo el Estado, con sus políticas, el que promueve y fomenta esta articulación. La actividad de INVAP se vino centrando en esto. Nosotros siempre decimos que nos vemos más como una empresa que gestiona conocimiento y que lo hace de una manera sistémica, de una manera de juntar la inteligencia, no solo la interna del talento interno de INVAP, sino los que están en el sistema de ciencia y técnica, aportar a esta cadena de valor la parte de comercial, industrial, para que termine siendo un producto que satisfaga una necesidad específica. En principio, por la naturaleza de nuestros negocios, eso está orientado generalmente a proyectos de organismos del Estado, pero también de esas capacidades que se desarrollan para esto, se logran capacidades que después pueden ser exportadas a otros estados, a la región, por ejemplo, a Latinoamérica, y también a sectores privados internacionales. Un poco quería compartir esta experiencia porque creo que se acerca mucho a los conceptos que se están vertiendo por el tema de innovación. Excelente, Vicente. Gracias por ilustrarnos. La verdad es que es una empresa insignia para nuestro país, pero no solamente por cuestiones de dominio de la tecnología, sino por lo que comentabas. Generó una cultura distinta que la verdad es que creemos que vale la pena emular. A lo largo de las jornadas incluso recuperaremos algunas prácticas concretas de innovación abierta que tiene el INVAP, así que un placer escucharte. Y algunas palabras que se repitieron en las distintas presentaciones fueron colaboración, apertura y cultura, ¿no? En esa línea, ahora vamos a tener el aporte de Gabriel Delgado. Él, por problemas de fuerza mayor, no pudo estar presente en este horario, pero nos dejó un video que vamos a compartir y habla centralmente de la cultura de innovación y cómo esto atraviesa todos los sectores y todos los organismos públicos, privados, del tercer sector, un poco en línea con lo que comentaban recién tanto Vicente como Rubén. Gabriel Delgado es director consulto del INTA y ex secretario de Cultura de la Nación, especialista en tecnología agropecuaria, una de las industrias en las que Argentina es líder. Así que si estamos con el video para presentar, lo escuchamos a Gabriel Delgado. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acompañándolos aquí. Lamentablemente, por cuestiones de índole personal, no puedo estar acompañándolos en vivo. Así que decidimos hacer este mensaje grabado. Y por supuesto, quedaré a disposición por todos los medios electrónicos que seguramente van a estar disponibles. En primer lugar, quiero agradecer a Matías Culfas, a Ariel Chale, por supuesto, a María Polito y a Emilio Esbroco por la organización de este evento, en particular también a Gustavo de la Arena, que es quien me llamó y me explicó el objetivo de este tan interesante seminario. Yo en el año 98 comencé a trabajar en el INTA, que es una institución de innovación, así que hemos pasado por muchas discusiones de cómo podemos organizar la ciencia, la extensión, la investigación, para poder generar verdaderos cambios estructurales en nuestro país. Es un placer también para mí compartir el panel con tan destacadas personalidades, muchos de ellos amigos. Y la verdad es que yo creo que respecto a estos nuevos paradigmas de innovación, donde se ha puesto el acento
en este evento. Yo creo que estamos viviendo un paradigma, ¿no? Un paradigma que nos viene a mostrar el caso del coronavirus como un caso, digamos, de extremo, ya de innovación abierta y de cooperación entre los científicos de todo el mundo. Pero creo que eso que estamos viendo en todo el mundo está acompañado también de una movida que también alcanza lo cultural. En mi opinión, venimos nosotros los que ya somos generación X o los más grandes que nosotros, venimos formateados con una cabeza de, ¿no?, de tratar de entender la profesión y la investigación, la innovación, como una cuestión de, bueno, el que tiene la información tiene el poder, el que tiene la información es el que puede de alguna manera ganar en tiempo frente a otro. Y me parece que hay una movida cultural entre las generaciones más jóvenes, que quizás en esto tiene mucho que ver la tecnología y en el contexto en donde mucha gente se ha criado, o una buena parte de la población se ha criado, en donde estos procesos tienden a ser diferentes. Y el compartir, el ser más transparentes, el jugar con las cartas arriba de la mesa, la cuestión de la igualdad, me parece que todo tiene que ver con una agenda social que está formateando de manera diferente lo que nosotros entendíamos antiguamente por cuestiones que tenían que ver la innovación como una secuencia de pasos, ¿no? Primero investigación básica, después investigación aplicada, después la extensión. Creo que todo eso está en una crisis tremenda, como también está en una crisis tremenda esta mirada disciplinaria, ¿no? Las disciplinas, las rentas de ego de los investigadores por los hallazgos. Es como que ahora hay una mirada distinta. Quizás con el coronavirus, yo el otro día he charlado con un destacado empresario de la industria de la química, de la farmacia, que me decía, bueno, quizás los investigadores con el coronavirus han generado tanta apertura de la información y tanta cooperación en las investigaciones porque se encontraron también ellos como interesados directos de que haya una vacuna, de entender el virus, de estudiarlo, de tratar de buscar alguna curación. Pero creo que todas estas cosas que nos están pasando como sociedad nos van levantando la vara de cómo mejorar nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, cómo podemos apelar más al altruismo. Y en ese sentido creo que lo que yo más conozco, ¿no?, que me gusta decir bioindustria, toda la industria que tiene que ver con lo bio, que en Argentina tenemos tanta fuerza, tanta potencia. Creo que la irrupción de las nuevas tecnologías, la convergencia de nuevas tecnologías, lo que está ocurriendo con la robótica, con la agricultura celular, esta agricultura que tiene que ver con producir tejidos, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con la trazabilidad, las nuevas técnicas de registro como blockchain, la biología sintética, todas estas tecnologías que vienen a generar disrupciones muy grandes en el sector de los alimentos y de las de los productos de la fotosíntesis, por decirlo de alguna manera, la fotosíntesis sintética, creo que prometen generar disrupciones muy importantes que van a tener consecuencias, por supuesto, sociales, no solamente para los productores, sino también para los consumidores, que están exigiendo cosas cada vez con más trazabilidad, que cuiden el ambiente. Y a mí me parece que una agenda muy importante para este tema son dos cuestiones. Primero es que el sector privado puede estar expuesto a alguna empresa puede quedar expuesta a cierta obsolescencia, y me parece que nosotros tenemos que tener la astucia
para poder vigorizar procesos de innovación abierta que en el sector, antiguamente en el sector agropecuario, fueron bastante importantes. Ustedes saben que Cambio Rural fue un programa, es un programa que tiene como eje el compartir información para mejorar procesos. Lo mismo con los grupos CREA. Me parece que nosotros tenemos que generar mayor cantidad de ámbitos para que esta innovación abierta por ahí tenga un lugar para desplegarse con más fuerza, para evitar la obsolescencia en el sector privado. Ahora, también creo que esa obsolescencia que hay que evitar en el sector privado, hay que evitarla en el sector público. Porque nosotros tenemos muchas instituciones que quizás por no salir de una determinada forma de confort, de una determinada forma de hacer las cosas, quedan quizás detrás de la vanguardia en donde la carrera tecnológica va yendo. Y cuando una empresa finalmente quiebra por obsolescencia, bueno, seguramente es una pérdida porque hay pérdida de saberes, hay rotura de tejido social. Y es muy grave que una empresa desaparezca, pero cuando las instituciones del Estado y las instituciones del sector privado quedan con cierto grado de obsolescencia, lo que comienzan a ocurrir son cosas desde el punto de vista económico y social más graves, porque tienden a o romper dinamismo o a generar desigualdades. Por lo tanto, creo que la obsolescencia institucional, tanto pública como privada, tiene que ser una agenda de los estados, incluso la de la institucionalidad privada. Una institucionalidad privada que represente bien, con agendas modernas, acorde a los tiempos que estamos corriendo. Y atado a esto, me surge otra reflexión que me parece igualmente trascendente, y es el tema de que todos estos cambios tecnológicos van a requerir nuevos bienes públicos. Y nosotros tenemos que identificar esos bienes públicos. Tenemos que desarrollarlos. Y eso es una tarea entre países. Y de alguna manera poder avanzar en esa agenda de cuáles son los nuevos bienes públicos que históricamente el Estado ha brindado y que ahora, de cara a estos cambios, tiene que seguir brindando, porque seguramente los seres humanos, más allá de los avances tecnológicos, queremos vivir en sociedades que estén en paz, queremos vivir en sociedades en donde todos estén incluidos y queremos instituciones que estén a la altura de las circunstancias. Como integrante de esta generación X, que creo que es una generación bisagra entre los conocidos millennials y los baby boomers, creo que tenemos una tarea generacional muy importante, porque somos una generación que creo vamos a estar viendo cambios muy importantes en el funcionamiento social, y poner la mirada adelante para poder de alguna manera acomodar el cuerpo a esa nueva realidad que va a venir va a ser muy importante. Y por último, en el panel también creo que se va a discutir algo de innovación frugal. Y en función de esto también creo que, y lo digo con todo amor y todo respeto, muchas de las instituciones de investigación y de innovación que nosotros conocemos y queremos mucho, que obviamente el reclamo presupuestario está y que es necesario fortalecer con equipamiento, con cosas, con cuestiones salariales, y que son todos reclamos muy importantes. Pero creo también que tiene que haber otro tipo de discusiones que nos vayan conduciendo a esta nueva realidad que viene, porque creo que tenemos mucho por aprender. Y creo que tenemos muchas reglas por inventar, nuevas que hoy no existen. Y creo que la innovación también en contextos de hostilidad y de urgencias y de carreras tecnológicas nos ponen desafíos que estoy a la altura que esas instituciones pueden dar. Y que cuanto antes podamos ponernos en marcha, ya hay muchos que ya lo han hecho, mejor vamos a poder preparar a nuestras queridas instituciones para este futuro que, en mi opinión, ya estamos viviendo.
Así que bueno, les quiero mandar un saludo muy especial. Sé también que va a estar Gustavo Vélez. Querido Gustavo, un saludo muy especial para vos. Y entonces, resumiendo mi presentación, trabajemos sobre la obsolescencia institucional también, no solamente sobre la obsolescencia del sector privado, que es muy importante y es el motor y la guía, pero todas las instituciones del Estado tienen mucho que ver en las principales innovaciones del mundo y lo han tenido a lo largo de la historia. Entonces necesitamos fortalecer esto y agenda de nuevos bienes públicos. Un cordial saludo para todos y espero que tengan una muy fructífera jornada. Hasta luego. Interesante las palabras de Gabriel. Ahora somos casi 1.500 personas conectadas. No importa la proveniencia de cada uno de nosotros, probablemente somos de universidades, empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil. Lo que dijo Gabriel nos toca a todos. Así que súper agradecido por su aporte, más allá de que no pudo estar personalmente. Una frase que me remite lo que recién compartimos es una intervención que hizo en un evento de innovación abierta la semana pasada Rebeca Griezmann, que es la secretaria general de la CEGIP, y decía que el antónimo de la innovación abierta no es la innovación cerrada, sino la arrogancia de que creer que solos vamos a encontrar la solución. Se terminó esa era, no existe más. La innovación tecnológica, pero también la innovación social, viene de la mano del hacer colaborativo. Así que me parece que esa línea fue, a lo largo de todos los discursos que compartimos en la jornada, un hilo conductor. Ahora, ya casi en el cierre de la jornada, es el penúltimo orador, tenemos un amigo de la casa. Él es el responsable de pymes y emprendedores en el equipo de la Secretaría General Iberoamericana y coordina distintas iniciativas de innovación abierta en Iberoamérica. Esteban Campero, gracias por apoyarnos en esta iniciativa desde el inicio. Gracias, Juan. Buenas tardes, buenas noches acá en Madrid. Estamos trasnochando y valió la pena por tan interesantes panelistas y las dos clases de presentación. La verdad que nunca mejor pie que el que me dejó Gabriel Delgado recién haciendo mención a la innovación frugal. En Argentina conocemos bastante de eso, nuestras pymes conocen mucho de esto, ¿no? La innovación frugal es el desarrollo de nuevos productos y servicios con recursos acotados, ni más ni menos, ¿no? Y que básicamente se suele trabajar en tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con metodologías ágiles para poder lograrlo. El segundo tiene que ver con un diseño orientado a las personas y el tercero con una cultura de la colaboración, que justamente es la principal base de la innovación abierta. Yo quería compartir con ustedes tres puntos, sé que tenemos poco tiempo, pero me parecía interesante, por un lado, poder contarles cómo se trabaja desde un organismo internacional alentando la innovación abierta, o mejor dicho, en el caso concreto de la Secretaría General Iberoamericana, integrada por los 23 países del espacio iberoamericano, de América Latina, más Portugal, España y Andorra. Estamos trabajando justamente para posicionar este medio de innovación que nos lleve al desarrollo inclusivo. El segundo tiene que ver con la participación de las pymes, cómo incluimos a las pymes en esta estrategia de innovación. Y el tercero, pensar la innovación abierta como un potenciador, como un impulsor de la política industrial, el desarrollo de las empresas de manufactura en cada uno de los países. Así que rápidamente, para ponerlos en contexto, desde la Secretaría General Iberoamericana, quizás una de las acciones más trascendentes que tiene este organismo es la organización de las cumbres de jefes de Estado que realizamos cada dos años, a partir de la cual acordamos políticas, líneas de acción en conjunto y desarrollamos programas de cooperación. Cada cumbre suele tener un lema. El lema de esta próxima cumbre de Andorra en este año es la innovación sustentable. Y este lema no es caprichoso, nos permite a nosotros, durante dos años que preparamos este tipo de reuniones, poder fortalecer ese concepto y trabajar y alinear todos nuestros programas de cooperación en esa línea. Así que la CEGIP viene haciendo un trabajo muy fuerte en innovación, tiene un programa muy reconocido en innovación ciudadana, por comentarles algo, los famosos
Laboratorios de Innovación Ciudadana, que ya llevan más de 8 ediciones integrando a la ciudadanía y a las comunidades en lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo de políticas públicas. Llevamos adelante también diferentes iniciativas que tienen que ver con la innovación pública, el desarrollo de redes de conocimiento en esa área. Y en área productiva, por supuesto, lo tenemos muy presente al desarrollo de la innovación abierta, y lo hacemos en un paradigma, en un nuevo paradigma tecnoeconómico, como decías vos, Juan Pablo, al principio, y como lo repitieron algunos de los panelistas, que si tiene una particularidad es que los ciclos de vida de los productos y los servicios son cada vez más cortos. Y que para correr esa carrera de la innovación tenemos que estar permanentemente encima, no es una opción, el que no innova se cae, así que la innovación abierta pasa a ser una política interesante para poder cumplir con esa meta, que por supuesto no es la única, ¿no? La innovación abierta es una herramienta más de las políticas de innovación. En realidad, se trata también de cómo administrar la innovación distribuida, porque como bien se dijo acá, el conocimiento ya está distribuido en diferentes organizaciones, y cómo organizarlo y cómo gestionarlo pasa a ser un punto importante. En todas nuestras iniciativas no dejamos de tener una visión de ecosistema. Para nosotros la visión de ecosistema, de interdependencia y de la existencia de diferentes actores en un determinado territorio, una determinada cultura, una determinada filosofía de trabajo, pasa a ser clave. Cualquier estrategia de innovación abierta va a tener resultados diferentes según los valores y la potencia de cada uno de los ecosistemas. Pero rápidamente, para contarle algunas de las iniciativas, hace un año que conformamos un grupo de trabajo con directores y gerentes de innovación de unas 10 compañías españolas, en este caso con inversiones en América Latina, donde entre otras está Mapfre, Telefónica, Indra, Iberdrola, Iberia, Sacyr, Grupo Ciro de Alimentación, donde básicamente nos reunimos con ellos porque queríamos entender por qué estaban poniendo en marcha estrategias muy exitosas de aceleración corporativa y de fondos de Venture Corporate, como contaba Karen hace un rato, y las inversiones que lograban en América Latina eran relativamente bajas. O mejor dicho, las startups, las pymes de América Latina no estaban cumpliendo un papel relevante en las carteras de inversión de estas empresas. Bueno, a partir de ahí armamos unas 4 jornadas de trabajo, que logramos un primer borrador de recomendaciones que les presentamos a los secretarios PYME y subsecretarios en el Foro Iberoamericano de la MIPYME, que organizamos en Buenos Aires el año pasado, donde justamente, escuchando la voz de estas empresas, planteábamos algunas cuestiones que habría que prestarle atención para que este tipo de inversiones se faciliten y puedan llegar a nuestros emprendedores. Como una segunda iniciativa que vale la pena mencionar, desde el año pasado que organizamos el Foro Iberoamericano de Innovación Abierta, una reunión que la verdad tuvo muchísimo éxito, muchísima participación de empresas de todo el mundo y panelistas de todo el mundo, haciendo énfasis en América Latina, haciendo énfasis también en cómo incorporar a la PYME en estas cuestiones, y también prestándole especial atención a cuál es el impacto que puede llegar a tener en la industria. Por último, y lo estamos llevando adelante en estos días, estamos empezando a diseñar un libro blanco de recomendaciones de política pública. Ahí queremos prestarle atención a los principales casos de renombre internacional, prestar atención también a las cuestiones, a algunas líneas de acción que se están llevando en América Latina, y adaptar todo esto a nuestro tejido productivo latinoamericano. Es decir, cómo compartir buenas prácticas, ideas e iniciativas desde una perspectiva regional, en este caso del espacio iberoamericano. Como recién bien decía Gabriel, entendemos que la respuesta tiene que ser multilateral. Y en este banco de recomendaciones, una de las cuestiones más novedosas que tiene también es el formato en el cual trabajamos. Están participando tanto pymes como emprendedores y grandes empresas también en el diseño de estas recomendaciones. Es decir, es una iniciativa de recomendaciones público-privadas para que los gobiernos tengan en cuenta. Decía que el segundo punto que quería compartir con ustedes tiene que ver con el de las pymes y la innovación abierta. Y acá la verdad que las pymes siempre se enfrentan a esta tensión de depender de conocimiento externo con recursos limitados para gestionarlo, ¿no? Esto es una constante histórica, ¿no? Y en un tejido productivo como el latinoamericano, donde el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas, este tema pasa a ser, digamos, de sumo cuidado o de suma atención por parte de la política pública, o al menos debería. Si tenemos en cuenta que gran parte de las innovaciones las hacen las grandes empresas, y estas grandes empresas por lo general las suelen hacer en sus países de origen, el desafío
en América Latina es titánico, es doble, y la PYME cumple un papel fundamental. Las pymes dependen más de la innovación abierta que las grandes empresas, porque por lo general sus prácticas tienen un impacto mucho más fuerte que el de las grandes empresas. Pero paradójicamente, hasta ahora, hasta el momento, las pymes se benefician menos que las grandes empresas en sus estrategias de innovación abierta. Y la verdad, para ser honestos, es muy difícil tomar los ejemplos o los casos de éxito de las grandes compañías y querer extrapolarlos a la posibilidad que puede llegar a tener una PYME. Todavía tenemos mucho trabajo para comprender de qué se trata, cómo funciona el comportamiento de la PYME en este juego de la innovación abierta, entender la colaboración interorganizacional y qué costos de transacción tiene también para la PYME y si lo puede llevar adelante o no, por ejemplo, en contextos de crisis. Una cuestión que creemos que es muy importante: no hay que pensar a la PYME únicamente como proveedora de conocimiento a una gran empresa, que por supuesto sería una gran noticia, sino también hay que pensar a la PYME, habría que pensarla como beneficiaria de este ejercicio, de esta práctica de innovación abierta para desarrollar su tecnología. Y la verdad que lo planteamos en un contexto histórico muy particular, ¿no? Un contexto donde hay una cierta contracción de las cadenas globales de valor, que ya venía ocurriendo y que se acelera de alguna forma con el COVID-19 a partir de la deslocalización de compañías, ¿no? Primero por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después por la crisis producto del confinamiento para hacerle frente a la pandemia. Y nosotros creemos justamente que la innovación abierta es una excelente herramienta, un excelente instrumento para intentar posicionar a nuestras pymes en las cadenas de valor globales. Algunos datos que ustedes tienen más claros que yo, y que lo dijo muy bien el presidente del INTI, del Observatorio PYME: un 32% de las empresas pymes industriales de la Argentina realiza de alguna manera innovación, tanto investigación y desarrollo, como adopción de tecnología a partir de la adquisición de maquinarias, de software o de hardware. De ese 32%, la mayoría de las empresas que innovan son más productivas, y por lo general las empresas que exportan son las empresas innovadoras. Esas son dos cuestiones a tener en cuenta. Y lo decía también muy bien el presidente del INTI: nosotros, este 32%, un país con el producto bruto que tiene la Argentina, debería estar por lo menos en un 50% de pymes de manufactura, pymes industriales que desarrollan innovación. ¿Cómo crecer esos 20 puntos que hacen falta? Es el gran desafío que creo que tenemos como país y como región, y donde seguramente la innovación abierta tiene muchísimo que aportar. Por último, quería decirles un punto que creemos que es crucial, tiene que ver con la innovación abierta como una oportunidad para la industria, y acá volvemos de nuevo a la velocidad del cambio tecnológico. Los procesos de innovación se aceleran, ¿no? Y esto hace que el conocimiento en una única organización sea muy limitado, ya no existe. Eso, bueno, me robaste bien la frase de mi jefa, que plantea bien que ese antónimo, que no es la innovación cerrada, sino que justamente es creer que todavía podemos dar respuestas, ¿no? Y muchas veces los reglamentos y procesos internos también de las grandes empresas incluso pueden presentar limitaciones adicionales a la hora de pensar innovación. Y lo hacemos, y también se mencionó bastante acá, en el contexto del desarrollo de la industria 4.0. ¿Cómo incorporar la automatización? ¿Cómo incorporar la digitalización? Y los desafíos de la seguridad digital van a requerir de la cooperación y de la creación de redes de empresas con otras entidades del ecosistema, ¿no? Como una forma de poder dar respuesta en esto. Una parte importante de estos desarrollos son de integración horizontal. Esta cuestión es clave también. Incluida la integración con el ecosistema de un cliente, por ejemplo, los proveedores y los clientes de un cliente, valga la redundancia, de una determinada empresa, que son claves para impulsar la innovación conjunta. Y al integrarse se requiere que una empresa use las competencias de la otra empresa, de la empresa asociada, como una manera de ganar mercados. Imaginen la confianza que tendremos que construir para de alguna manera apoyarnos en esas capacidades de la empresa con la que tenemos una alianza. En una clase que tendremos, creo que es la tercera, le hago publicidad, tengo el honor de coordinarla, vamos a tener la posibilidad de escuchar diferentes casos nacionales e internacionales de innovación abierta en la industria, con diferentes estrategias. Los casos internacionales, y van a estar escuchando también algunos más,
iberoamericanos que estamos aportando con mucho gusto desde la Secretaría General Iberoamericana en esta iniciativa. No quisimos detenernos solamente en casos de inversión. Para nosotros la innovación abierta va mucho más allá de relaciones de inversión, donde por supuesto juegan un papel central, pero no son el único. Vamos a escuchar también cómo se desarrollan proveedores y partners, ¿no?, industriales. Vamos a tener la posibilidad de conocer el caso de la multinacional alemana Bosch, de electrodomésticos y demás, que desarrolla una estrategia más que interesante de vinculación con emprendedores. Vamos a conocer el programa BIM 4.0, una iniciativa muy original del gobierno vasco, que compromete a grandes empresas a marcar retos tecnológicos que son resueltos por pymes o emprendedores, y esta gran empresa se compromete o a financiar un prototipo o a firmar un contrato que sea el incentivo para que estos emprendedores y estas pymes se alineen en el trabajo de la cadena de valor de esa empresa. Algo similar también vamos a escuchar de la iniciativa 12 retos de la industria conectada del gobierno de España, que justamente busca también identificar oportunidades a partir de necesidades y retos tecnológicos que plantean las grandes empresas hacia su ecosistema. Por último, bueno, como forma de agradecer, quería felicitar al gobierno de Argentina por darle rango de dirección nacional a la innovación abierta. Nosotros creemos que ese es un paso importante y que hay que dar. Hay que reconocer este instrumento como uno más que fortalece la política de emprendimiento y de innovación de determinados países. Entendemos que la mejor manera de trabajar es abrir las puertas de los laboratorios de investigación y desarrollo de todas las organizaciones e invitar a resolver. Entendemos de la Secretaría General Iberoamericana que muchas mentes piensan más que una, así que cuenten con nosotros para trabajar. Adelante y mucho éxito en el curso. Muchas gracias. Esteban, muchas gracias a vos. Siempre es enriquecedor escucharte. Y me spoileaste la jornada 3. Justo lo que íbamos a decir es que quedan muchos conceptos por desarrollar, y por ahí quien estuvo en la jornada de hoy va a contar la experiencia de haber participado en una reflexión general, pero después, para poder bajarlo a prácticas concretas, vamos a ir recorriendo un camino largo en las próximas 8 jornadas, y justo en la industria, en la tercera videoconferencia que vas a coordinar, va a ser muy rico el intercambio que vas a permitir entre actores nacionales y actores europeos. Eso creo que va a abrirnos la cabeza a todos, como lo haces siempre que intervenís. Ahora ya, para darle el cierre a la jornada, en este caso le pedimos a Gustavo Vélez, que es el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, que nos dé un cierre, lo hizo en video, y le pedimos que haga énfasis en la pata humanística, si se quiere, del cambio tecnológico y de cómo la sociedad se ve afectada por todo esto, como decimos desde el inicio, integralmente, en todos los aspectos, en la industria, pero también en la sociedad y en la educación. Así que, si tenemos disponible el video, compartimos el cierre de la jornada de la mano de Gustavo Vélez. A mí lo que me gustaría compartir en este curso tan interesante que están llevando adelante es la perplejidad frente a una gran paradoja que estamos viviendo. La gran paradoja es estar habitando 3 siglos diferentes. Por un lado, estamos habitando el siglo XIX. El siglo XIX porque significa que esta pandemia la estamos enfrentando con las características propias que se enfrentaban hace muchos siglos las pandemias. Tiene que ver con el aislamiento, con el distanciamiento social, con prácticas que no son muy distintas a las que ocurrían en las ciudades de la antigüedad cuando había una peste o una calamidad de esta naturaleza. Pueden ser diferentes en el elemento de lo digital, de nuestra conectividad, pero no en el ámbito físico. Y ahí ese siglo XIX nos traspola de un modo automático al siglo XXI que estamos viviendo, porque la pandemia la vivimos no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la experiencia habitando ese planeta digital, ese planeta que no tiene nada que ver con lo analógico. Y a su vez tenemos los problemas propios del siglo XX, porque la tenemos que enfrentar con un Estado que está desactualizado, con un sector estatal que lamentablemente a veces es poco dinámico para dar servicios apropiados, y con un sistema regulatorio que tampoco está adaptado a esta nueva realidad. Esos 3 siglos que estamos habitando, el 19 de la pandemia del aislamiento, el 20 de un Estado que todavía no ha logrado transformarse para los nuevos desafíos, y el 21 de un universo digital,
nos lleva a otro elemento que a mí me parece muy importante como elemento transversal, que es la necesidad de repensar el concepto de innovación. Un concepto que ha sido como demasiado manoseado, un concepto que muchas veces se asocia simplemente con un elemento superficial a una iniciativa individualista y no en un contexto de sociedad solidaria. Sin duda alguna necesitamos la innovación, necesitamos un nuevo concepto de innovación, y para eso es tan importante esa reflexión desde el Estado, desde el sector privado y desde la sociedad civil que ustedes están encarando en este curso. Cuando salgamos de esta pandemia, el mundo será otro, no porque haya grandes transformaciones de la noche a la mañana, sino porque nosotros vamos a ser otros. Esperemos que seamos mejores, esperemos que podamos sentar las bases de lo que decimos siempre, un nuevo contrato social, que va a tener mucha característica tecnológica. Es un contrato social con fuerte sentido digital, pero que también va a tener que rescatar estos elementos de economía del comportamiento, estos elementos de empatía, de personalización, de cercanía, que son también tanto o más importantes que la tecnología en este momento, surcados bajo el concepto de solidaridad. Hablamos muchas veces de justicia social tecnológica, hablamos de la necesidad de redistribuir mejor los dividendos digitales, hablamos de la importancia de buscar nuevas soluciones a nuevos problemas aplicando una tecnología que tenga alma, una tecnología que pueda derivarse en mejorar muchas prestaciones, por ejemplo, que hace el Estado, pero que a su vez tenga un sentido, un horizonte, que no sea la tecnología un fin en sí mismo, sino que pueda permitir una sociedad en definitiva más humana. Así que los felicito por esta iniciativa, espero que sean que tengan un buen fruto en su desarrollo y que puedan desarrollar sobre todo al fin del día ese trabajo y ese hackatón que tiene que ver con la educación virtual, que sin duda alguna es uno de los elementos claves de los que viene en el futuro cercano. No para reemplazar a los maestros, no para reemplazar de una manera automática o robotizada la aventura fabulosa y extraordinaria y humana de la pedagogía y el aprendizaje, sino para complementar mejor cada uno de esos elementos a través de herramientas tecnológicas que permitan una mejor personalización. Así que en la educación virtual ustedes van a tener una herramienta lindísima, o un desafío en todo caso lindísimo, para aplicar estos conocimientos de una manera más humanista, con inteligencia artificial, con blockchain, con todas las herramientas de la economía de comportamiento, pero sobre todo con humanidad, porque si todo lo otro está ajeno a una dimensión humana, a lo que significa el ser humano en esta circunstancia tan compleja que nos toca vivir, va a ser simplemente una bengala tirada al aire y sin ningún tipo de impacto positivo e inclusivo desde el punto de vista social como el que todos aspiramos. Muchas gracias. Bueno, excelente la reflexión de Gustavo Vélez, a quien le agradecemos muchísimo, igual que a todos los participantes, todos los panelistas invitados. La verdad fue un lujo y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado, que la verdad que estamos sobrepasados porque las expectativas se superaron ampliamente. Así que bueno, esperamos que les haya servido y los invitamos a participar de la próxima clase, que ahí está en pantalla, que será el próximo miércoles a las 18 horas, para hablar un poco sobre el ecosistema nacional para la innovación, el sistema científico-tecnológico, como un activo estratégico para el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.